7 minutos sobre las 11 de la mañana y comenzamos ahora en Radio Buñol con este nuevo espacio de música de bandas, donde en esta ocasión recibimos a la Armónica de Buñol para conocer toda su actualidad. Así que tenemos con nosotros a Mila Tamarit y a Juan Fuentes. Les damos paso. Buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, Raúl. Eres un crack. Eres un crack. Un crack. Buenos días, Raúl, y buenos días, Buñol. Bueno. ¿Verdad, Juan? Pues sí. Pues nada. Comenzamos. Comenzamos ya. Buenos días, amigos y amigas de Radio Buñol. Siempre cerca de ti. Aquí comenzamos un nuevo programa de El Litro en la Onda. Estamos a 4 de noviembre de 2023 y hablaremos de nuestro querido Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol junto a mi compañera Mila Tamarí. Buenos días, Mila. Buenos días, Juan. Y hoy vamos a litrear, que es el verbo que más nos gusta. Comenzamos más. Litreando. Litreando. Pues así es, Juan, estamos de vuelta sanos y fuertes y comenzamos con el noticiario litrero, porque el litro no para. Es paso al litro. Hace unos días salió en la prensa de Les Bandes de Música un artículo de nuestras compañeras Marisa Cervera y Raquel Badía, que a día de hoy tiene más de 2.200 visitas y en nuestras redes sociales casi 7.000. O sea que el artículo ha tenido buena visibilidad y un impacto. Madre mía. Nos referimos al artículo que escribieron sobre el precioso pasodoble del maestro Sosa, de Requena, recordamos, Locán del Valencià, que se ha convertido en un himno para los litreros al finalizar la ofrenda. Y este himno lo llevamos escuchando desde 1984. Ningún litrero entendería ahora una ofrenda sin tocar Locán del Valencià. Locán del Valencià, por supuesto. Bueno, pues entonces nosotros, Juan y yo, queremos que desde las ondas de Radio Buñol se escuche este gran artículo de Marisa Cervera y Raquel Badía, porque plasma perfectamente el sentir litrero. Dice así. Título: Locán del Valencià. Un himno litrero. El pasodoble del maestro Sosa se inicia con 3 acordes consecutivos que ya marcan la fuerza con la que se va a preceder la música. Aparentemente es un pasodoble tradicional, ya que su estructura es la misma que otros, al igual que su compás e instrumentación. Sin embargo, como ya nos indican estos 3 primeros acordes, la música que vendrá a continuación no dejará indiferente a nadie, sea litrero o no. La primera sección, encabezada con la fuerza de estos acordes que irán modificándose a lo largo de la parte, se entrelazan con la melodía que las maderas agudas van entonando, acompañadas del firme contracanto que las maderas graves y algunos de los metales van entrelazando. Todo ello con el firme marcar de los más graves de la agrupación que van marcando el ritmo de la música. Esta primera sección se transforma cuando las trompetas se unen a las maderas, convirtiéndose en los protagonistas de la partitura y de la calle, alzando sus campanas con un nuevo tema menos virtuosístico pero más majestuoso. Tras una fina melodía de metales y maderas, acompañada de trompetas que añaden a la sonoridad los primeros segundos del himno regional valenciano, llegando a la sección segunda y probablemente la más emotiva para todos los litreros, siendo interpretado por el singular solo de bombardino. La plaza se enmudece, el bombardino se alza y no hay análisis que describa la emoción del momento. La modulación menor infiere a la música un tono intimista y los dulces ornamentos del bombardino y su vibrato llegan a lo más profundo de todos en contraposición con la fuerza del resto del pasodoble. Y entonces, tras un fuerte aplauso de la plaza, la banda reexpone los temas principales del pasodoble y el litro, y su banda y su sociedad brillan. Y yo aquí añadiría, y yo lloro y la mitad de la plaza también. Se me están humedeciendo los ojos ahora. Es que eso es impresionante. Es impresionante. Y esto lo llevamos, por eso es el himno litrero, porque desde 1984 finalizamos nuestra ofrenda con este himno. Este artículo describe también el origen del cierre de nuestra ofrenda floral, el Día de la Armónica. La tradición de interpretar Locán del Valencià, que es una marcha valenciana escrita en 1914 del requenense Pedro Sosa López,
Para poner el broche de oro a la ofrenda de nuestro día grande, el Día del Litro, se inició en la década de los años 80, concretamente en 1984, año en el que nuestra banda sinfónica estuvo en el Certamen de Bandas de Música de Valencia. Por esos años, la fiesta litrera ya había alcanzado su esplendor tras el impulso de finales de los años 70. En ese contexto, se observaba un marcado énfasis en la temática valenciana, llegando incluso a contar con la presencia de las falleras mayores de Valencia en varias ocasiones durante nuestras presentaciones. En esos años, Antonio Valiente Luján, más conocido como el Tío Niño, quien fue Relaciones Públicas de nuestra sociedad, tenía una afinidad especial por esa pieza musical, debido a su experiencia tocando el bombardino en su juventud. Al parecer, de él nació la idea de sugerir al maestro Forés, don Roberto Forés, que concluyera la ofrenda con dicha composición. Cabe destacar que la banda la interpretaba con cierta regularidad en sus conciertos, ya que esta pieza ha formado parte de su repertorio a lo largo de todas las épocas y con todos los directores. De esta manera, lo que inicialmente parecía una ocurrencia puntual se convirtió en una tradición arraigada que perdura hasta el día de hoy. El bombardino que realizó la interpretación del solo por primera vez fue Ricardo Mondragón Lambíez. Desde entonces, esta actuación se ha convertido en una prueba determinante para nuestros intérpretes de bombardino. El segundo en asumir esta responsabilidad fue Víctor Santos Ferrer, seguido por otros músicos que, a medida que ingresaban en la banda y alcanzaban un nivel adecuado, tomaron el desafío como Sergio Casas, Pablo Mas y Andrés Carrascosa. Ser del litro es algo más que un sentimiento, hecho que quedó evidenciado en nuestro día grande a pesar de la incertidumbre que vivimos ante la previsión de lluvia, donde no dudamos en salir a vivir nuestra fiesta. Durante este verano, no solo disfrutamos de nuestra semana de ferias y fiestas de Buñol, hemos tenido un verano lleno de música en nuestros jardines de la armónica, más conocidos como Viachen. Empezamos con el concierto sinfónico a Nino Bravo, que supuso un acercamiento hacia la música culta que se enmarca con los arreglos sinfónicos y las voces líricas, sin perder la esencia de las canciones que Nino Bravo cantaba de manera prodigiosa. No había otro. Nuestra orquesta sinfónica, junto a nuestro director Saúl Gómez, nos llenaron la tarde de recuerdos. Continuamos el verano musical con el concierto de nuestra banda sinfónica, Territorios, bajo la batuta de Saúl Gómez. Y, tras la acampada musical de nuestros más jóvenes, disfrutamos de un concierto de la banda juvenil compartido con el CIN de Mislata en la campaña de conciertos musicales de la Comunidad Valenciana. Además, nuestra coral polifónica también ofreció a la población de Buñol su tradicional concierto. Además de nuestra presentación, para concluir el verano de forma destacada, inundamos el auditorio de Buñol con un canto a la vida y a la naturaleza, donde disfrutamos de la música y del juego de luces bajo la batuta de Saúl Gómez, con las obras Concierto para Orquesta de Béla Bartók y una obra muy especial compuesta por nuestro director Saúl Gómez, Stone and Sea, Symphony No. 1. Y tras la temporada de conciertos de verano, la armónica ya tiene programado los conciertos de la temporada de abono de invierno en el Palacio de la Música. Bueno, pues entonces ahora solo nos queda escuchar Lo Candel Valencia, ¿no, Juan? Pues sí. Vamos a escucharla en la versión original, la que se toca en la plaza, en la Puerta del Litro, al finalizar la ofrenda, y en donde se escuchan los aplausos, los lloros y los gritos y viva el litro. Vale, Raúl. Cuando quieras. Thank you.
Bueno, Juan, pues aquí emocionados de recordar. Sí, de oír esto, claro. Exactamente. Cada vez que lo oyes, pues se te ponen los pelos. Se te salta la lagrimica, sí. Ya. Sí. Bueno, el bombardino es mi sobrino Andrés Carrascosa. Sí, sí. Que lo tuvimos aquí sí, y, sí, no, y nos tocó en directo. Muy bien, Andrés. Fenomenal. Bueno, seguimos, Juan. Pues nada, seguimos que con los abonos para los conciertos. Ya se han comprado los abonos para los conciertos de la próxima temporada, que incluyen los conciertos desde noviembre hasta abril. El primero es el 18 de noviembre con la Orquesta del Litro. Y el 25 de noviembre tenemos el concierto de la Banda Sinfónica, en honor a Santa Cecilia. Este año, en el concierto de Santa Cecilia, tendremos el grandísimo honor de que entren 15 músicos nuevos y que los vamos a nombrar uno a uno. Uno a uno. Eso y es. Que son. Primero. Yo, primera. Carmen Blasco Cerdán, oboe y nuestra Miss Armónica Infantil. Nieves Cárcel Andrés, flauta y piano. Mar Carrascosa García y su violín. Mateo Carreño Higón, percusión. Pedro Carreño Pérez, saxofón tenor. Gema Clemente Agustina, oboe. José Cuecos Payás, percusión. Ángel Cuenca Carrascosa, trompa y piano. Cristian Gil Vidal, trompa y piano. Alba Payás Navarro, flauta. María del Carmen Rodríguez Valiente, clarinete, el requinto. Dariuska Brichel Pérez Cárdenas, clarinete. Pepi Martí Mirabet, violín. Amparo Fuertes Cusí, violín. Y Nacho Pardo, con su trompeta. Pues nada, nos faltan nada más que tres soles y tres bravos a estos nuevos músicos en nuestra banda. Tenemos que decir que algunos son niños y otros son adultos. Y, de todo hay. Y felicito a los niños, por supuesto, y a estos adultos que saben reiniciar su vida, vivamos en la década que vivamos, ¿verdad, Juan? Pues sí, porque siempre una cosa es bueno muy empezar. Buena para la gente que adulta se desintoxica un poco de claro. Los quehaceres de diarios, y entonces es un, ¿cómo se llama esa palabra? No me acuerdo ahora de la palabra. No nos acordamos, pero ya nos acordaremos. Bueno, ya nos acordaremos. El caso es que estas personas adultas empezaron y siguen cantando en el coro. Exacto. Y de ahí les entra el gusanillo y poco a poco pues van aprendiendo, empiezan a leer partituras y les entra el gusanillo. Y ahí las tenemos a las valientes tocando sus violines y sus clarinetes. Exacto, muy bien. Pues un besazo enorme. Bueno, y ahora vamos a escuchar en honor a estas y estos campeones que formarán parte de nuestra banda sinfónica en el concierto de Santa Cecilia, pues un paso doble que si antes decíamos que terminábamos la ofrenda
con el paso doble Locan del Valencià, tenemos que decir que entramos a la plaza desfilando siempre con la voz de Buñol. La voz de Buñol. Y con esta vamos a entrar desfilando del maestro Carrascosa. De don Manuel Carrascosa García, el tío Manolico. El tío Manolico. es imprescindible en nuestra vida, tío Manolico. Sí, sí, eres imprescindible. Mira, un beso al cielo. Y otro beso a Villena, porque era tu segundo pueblo también. Bueno, pues vamos a escuchar la voz de Buñol. Pam, 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 para, pam, 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 pam. Sigue, Juan. Empezamos. Thank you.
Bueno, Juan. Pues nada. Seguimos. Seguimos. Después de esta maravillosa interpretación, vamos a seguir con el noticiero litrero. Primero, vamos a ver. El bar del litro busca nueva gerencia, porque por lo que los interesados o interesadas deben suscribirse a la petición de solicitud. Arreglo a las bases que ha preparado nuestra directiva. Que eso ya lo darán, porque, claro, son cosas que hay que darlas escritas. Hay que hacerlo por escrito, pero bueno, damos la noticia para que la gente ya sepa que... Sí. Si a alguno le interesa, pues que sepa que los que las personas que están ahora llevando la gerencia del Bar del Litro, muy bien, por supuesto, pues tienen otros proyectos en esta vida y cuando se le acabe el contrato se irán. Entonces, el Litro busca gente para su bar, para potenciarlo, para convertirlo en el mejor restaurante de Buñol, porque infraestructura ya la tiene, ¿no? Ya la tenemos preciosa hecha. Y ahora, Juan, quiero recordar que hicisteis un intercambio de conciertos con el coro entre la formación de Orihuela y vosotros, la del Litro, y en el anterior programa que hicimos, esa misma tarde ibais a cantar aquí en el Litro, y luego al sábado siguiente os fuisteis a Orihuela. Pues, exacto, exacto. Pues cuéntanos pues nada, la experiencia. Un viaje muy bueno, el viaje fue maravilloso, porque salimos de Buñol y a la hora pues nos pusimos a comer en un restaurante. O do pronto. Y hiciste ganas de ida. Muy bien, muy bien. Se comió muy bien. Muy bien. La gente allí se portó muy bien. Y después ya salimos hacia Orihuela, llegamos allí. Serían las 6 menos 20 por ahí. Y total, pues allí hicimos una pequeña audición antes del concierto. Cantamos primero nosotros y después cantó el coro de allí. Total, que hicimos. Bueno, la actuación del coro fue muy buena, muy buena. La de ellos, buenísima. Espectacular. 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 Un coro profesional, un coro muy bueno. Cantaban hasta la directora, bueno, después de que se hizo el concierto, pues hubieron ahí sus aplausos para ambos. Cantamos una canción conjunta a los coros, que La vida es bella, preciosa. Preciosa. Bueno, total, bueno, ya se acaba el concierto, allí distendido allí, picoteo, no sé qué, no sé cuántos por allí. Se ve que el vino y todo se subió un poquitín a eso. ¡Oy! Claro, ¡que cante la directora! Que no, que cante, que cante. Que cante. Bueno, que cante no. Era un ángel cantando. Un ángel cantando. Bueno, buenísima. Una voz preciosa. Cantó el Ave María. ¡Oy! Pues se puso los pelos de punta. Después ya se animó un poco la cosa. Pues, ¡que cante Matías! Matías era el tenor de... Buenísimo. Buenísimo, pues, Matías de Orihuela. ¡Madre mía, cómo cantaban! Y que cantaban uno a cada uno y después ya, bueno, va a cantar, que canten los dos. Y cantaron ahí un dúo precioso, ya, muy bien, muy bien. Allí los aplausos, allí estaban, y hubo mucha gente, porque sí. Eso se llenó en la biblioteca municipal de Orihuela, de Orihuela, que también está por ver aquello. Tu pueblo y después, el mío. Claro, había un homenaje a Miguel Hernández. Sí. Precioso, sí, sí. Eran dibujos que recorría toda la biblioteca de los pasillos, que estaba precioso allí. Bueno, y a mí, como me gusta mucho Miguel Hernández, claro. Pues allí recitamos un poco elegía a Ramón recitaste elegía a Ramón Sigé con ese bozarrón que tú tienes, y se quedaron, los enamorarías. Se quedaron maravillados, pero bueno, eso son cosas anécdotas. Y después, claro, aquello, pues, se acabó el concierto, se acabó todo aquello y serían, pues, las 10 menos 20 cuando salimos de Orihuela. De Orihuela. Orihuela. Muy bien. Un concierto, además, una experiencia buenísima. Buenísima. Para repetir. A repetir, sí. Para repetir, seguro. Por supuesto. Que ahora habéis hecho ya mucha amistad y además, se quedaron y nos muy contentos. Encanta. Bien, la cosa... Estupenda. Estupenda, cultura. Gratificante y educativa. Y educativa, muy bien. Así que a seguir adelante y a ver otros coros, otros conciertos. Claro que sí.
Y no sé si decir la última noticia, pero bueno, va, dila. Me la va, callo porque no, si no... primicia va. Hombre, ahora ya, ahora hay que la diga, que la diga. Bueno, pues no sé si... bueno, la voy a decir. Va, dila. El coro de la armónica vamos a preparar... ¿Qué? Otra zarzuela. ¿De verdad? De verdad. Ay, mira, tengo los labios el saborcico de agua, azúcar y aguardiente. Pues ahora... ¿Cuál ahora vais va a preparar? Mm. Va. La revoltosa. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Para cuándo? ¿Para abril? Abril o ¿mayo? Junio o julio, por ahí será. Junio o julio. Menos por ahí, ¿no? Bien. Sí. Para fin, pa fin de curso. Sí, más o menos. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces de revoltoso? No, no, no. No, ¿no están repartidos los papeles? A los papeles no se han repartido aún. ¡Ay, qué alegría más grande! Pues nada, pues a ver, estoy alucinada. Vamos a tener que poner un pedacito de la revoltosa. Un pedacito de la revoltosa. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Ahora te la pasaré, Raúl. Pero chica, ¿y no me habías dicho nada? No, pero es que una... ¿Es un secreto? Igual he metido la pata, porque... Pues si ha metido la pata, José, director del coro, lo sentimos, pero... Vaya, somos felices de veros otra vez actuando. Sí, sí, y sí. Todo el trabajo que lleva consigo, madre mía, mucho, del mucho. Señor. Mucho trabajo. Claro, ahora hay que repartir papeles. A madre ver los mía. Actores. Es que picamos ya muy alto, ¿no? Picamos ya muy alto. Sí, sí. Ver, uy, qué alegría, Mardo. Mardo, una alegría muy buena. Es lo que... Bueno, pues después de esta alegría tan buena, que estoy excitadísima, va a leer mi compañero Juan un trocito de un artículo que tienen escrito en un libro de la armónica de 1985. No sabemos quién lo escribe porque firma un maestro, o sea que un maestro... de 1985, describe la música desde la panorámica de la educación juvenil. Como todos los jóvenes que van a entrar a nuestra banda sinfónica el día 25 en el concierto de Santa Cecilia, digo jóvenes porque tengan la edad que tengan, son jóvenes en la música y es su educación y lo que quiere decir la música para este maestro de EGB, sería en ese momento. No sé, yo es que pues, también es un artículo que casi me pega mucho a mí. ¿Sabes? Le pega porque Juan es nuestro maestro, ha sido maestro de todos, de todos los que han pasado por allí. Pues sí, mira, es que no sé, igual lo escribí, yo no me acuerdo. Pues no me extrañaría. Ale, Juan, comienza, cariño. Pues nada, la música desde panorámicas de la educación juvenil. Muchos años dedicados a la educación juvenil, muchas intervenciones escritas y habladas y muchos propósitos no siempre conseguidos de culturizar educando o educar culturizando. Tal vez no fueron suficientes para tratar de llevar a los demás la meridiana diferencia que hay entre cultura y educación. Insistamos una vez más, ¿por qué no? Conocemos multitud de ejemplos de personas con una amplia cultura en cualquier campo, mientras que son completamente educadas en su quehacer cotidiano. Igualmente, conocemos personas, estas más agradables, que con un bagaje cultural más reducido, son, en cambio, muy educadas y formadas para vivir en la sociedad. Objetivo que, a la postre, es perseguido por aquellos seres con amplia visión de futuro, que aspiran nada más y nada menos que a ser felices haciendo felices a los demás. Es pues que de bien claro, muy marcada la diferencia entre cultura y educación. Valga como símil del preámbulo un ejemplo. Una persona muy culta puede ser comparada a un amplio fichero con enormes cantidades de conocimiento, mientras que una persona educada sería aquella conocedora de los principios de convivencia que los aplicase, que respetase a los demás, que tuviese claro su papel en el rol de la vida y que fuese siempre dueña de sí misma en todas las circunstancias, ¿vale? Llegados aquí, nos remitimos al tema para el que hemos sido invitados. ¿Qué papel juega la música en la educación juvenil? Importantísimo. Responderíamos sin vacilación. ¿Cómo? Esta respuesta merece más amplitud. Permitamos repetir aquella breve poesía que dice así respecto a la música.
La música es el acento que en el mundo arrobado lanza, cuando a dar forma no alcanza a su mejor pensamiento. De la flor del pensamiento es el aroma lozano, es el bien más soberano. Presentimiento suave es todo lo que no cabe dentro del lenguaje humano. Preciosa, ¿verdad? No recuerdo al autor, pero me gusta, y me gusta por su contenido. Me gusta por lo que dice que es la música y cómo lo dice. Evidentemente la música no cabe en el lenguaje humano normal, porque también es el lenguaje la música. Qué bonito, Juan. Pues sí, tiene mucha razón. Aún es más largo, pero ya lo iremos leyendo, sí, porque hace una reflexión muy bonita sobre lo que significa la música en la educación juvenil. Bueno, Raúl, ¿has visto lo que te he mandado? Sí, ok, dedico arriba. Pues vamos a escuchar el preludio de La Revoltosa del maestro Ruperto Chapí. Sí, sí. Y vamos a ir fomentando esta primicia que nos ha dado Juan de que el coro de la armónica va a montar la zarzuela La Revoltosa y nos la ofrecerá la primavera que viene, en fecha sin determinar, pero en primavera. Y yo estoy muy contenta. Y él también está muy contento, aunque se lo tiene que trabajar. Yo, como voy de espectadora y a grabarlo, pues estoy feliz. Bueno, vamos a oír el preludio de esta magnífica zarzuela del maestro Chapí. Perfecta. Thank you.
Bueno, amigos y amigas, litreros y litreras, buñoleros y buñoleras, estamos llegando a la recta final, ¿eh, Juan? Sí, pues ya nos queda poco tiempo. Nos lo hemos pasado aquí. Muy bien. Tenemos que recordar, antes de marcharnos, que en nuestro cine, Palacio de la Música, el cine del litro, nosotros seguimos programando películas. Y este fin de semana se proyectará la película Limañas, una comedia española que no nos podemos perder porque la sonrisa siempre se tiene que mantener. Y entonces hemos puesto Locán del Valencià, La voz de Buñol, para entrar a la ofrenda y acabar la ofrenda. Hemos escuchado el preludio de la zarzuela que estos atrevidos de mi coro van a montar. José, muchas gracias, que eres un atrevido y de los cobardes nunca se ha escrito nada y nosotros haremos la revoltosa. Mira si la haremos. Vamos a cantarla. ¡Ay, Felipe de mi vida! No, 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 va, cuenta, que yo soy la Maripepa. ¿Ah, sí? Claro. Maripepa de mi alma. Ve a saber, nos va a salir de lujo. ¡Ah, qué bonito! Bueno, pues ahora vamos a poner la obra que tocamos en Llíria, en el concierto por la música que se dio el año pasado, por octubre, Dance Movements, de Phillips Park, dirigida por nuestro querido Saúl Gómez, nuestro maestro, que esperamos tenerlo con nosotros el 2 de diciembre, ¿verdad, Juan? Esperemos. Lo vamos a tener, si, lo vamos a tener en directo, rara, en diferido, aquí... lo grabaremos aquí, lo grabaremos allá, si puede venir, nos tenemos que ajustar. Y Saúl, te esperamos el 2 de diciembre, anótatelo en tu agenda, ¿vale? Un besico, guapo. Y vamos a finalizar esta espléndida mañana con esta magnífica obra. Pues sí. ¿Verdad, Juan? Explícanos la obra. Nos despedimos. La obra es maravillosa. No, la obra es... Sí, bueno, es como todas las obras que ahora... la música moderna de estos compositores no son Beethoven ni Mozart ni nada. No de son eso, Beethoven, pero, son claro, modernas son, también. Son tenemos que hacer, tenemos pues que hacerle yo te digo una cosa, tenemos que hacerle sitio. Ya, sí. Hay que hacerle sitio porque... Ah, porque a Beethoven, a Bach, a Chopin, a Mozart, nadie les va a quitar su sitio. No, no, seguro que no. A Mahler, bueno, no los voy a nombrar porque nadie les va a quitar su sitio, pero... Es lo que se lleva entre ahora, todos... Pero, estos nuevos compositores, sí, igual bueno, tenemos ahí un back por descubrir también. Ya, sí, lo que pasa es que estos compositores, como las bandas, por ejemplo, bueno, a nivel mundial, todas las bandas pues tienen, como decía el tío Rogelio, tienen tantos trompazos pues, que hay que amoldar la música a toda la gente esta que hay, el 40 tío, de percusionistas, sí. Y entonces, claro, esa música no... No se puede chuflar, no se puede chuflar, que decía el tío claro, Rogelio no también. Se puede pues, entonces Beethoven pues componía y con timbales, con el platillo, no sé qué, pero es que ahora hay 40.000 cacharros y claro, y tienes que acoplar la música que están componiendo a esos instrumentos y claro, y no es lo mismo, pero bueno, es lo que no es lo mismo, pero lo tenemos que escuchar, porque exacto, toda la música tiene su pedacito de magia y además sí, es una obra de arte claro. Que sale del eso. Oye, antes te quería preguntar, que han entrado los 15 miembros a la... ¿Fagote no entra nunca? No, de momento no hay ninguno ahora. Ahora hay un chaval que ya ha acabado el cuarto y ya este curso que viene ya entrará. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos fagots, que la cuerda de fagot de litro es muy buena. Pues nada, vamos a despedirnos con nuestro canto de guerra, ¿no? A ver, sí, al unísono. No, nos despedimos ya de los litreros, las litreras, buñoleros, buñoleras, y gente de bien. Por el mundo entero. Por el mundo entero. Nos despedimos aquí con Raúl también, el crack de la radio. Radio de Buñol. Te iba a decir una frase de la radio, pero no la digo. Va, dila. No, porque si no, a lo mejor hay gente que se enfada. Ah, pues no la digas. Si no, se enfada alguien, no la digas. No la digo. Luego me la dirá a mí, ya os la contaré. No es ninguna cosa, pero es lo que me invento yo. Ah, pues entonces ya sé cuál dice. No, porque va la República por medio. dila, Juan, va. Aquí nos despedimos de la radio independiente del Emirato Árabe de Buñol. Radio Buñol. República Independiente. República Independiente. Bueno, vale. Anécdota, y ahora ¿no? Decimos, ¡viva Litro! ¡Viva Litro y viva Buñol! ¡Y viva Buñol!
Y hasta de aquí 15 días, un besico. Si no nos pasa ninguna cosa Si no nos pasa nada, pues si a mí me sienta bien el gotero, vendremos. Eso digo yo. Un beso. Vale. Thank you.